La mujer es el ser más espectacular que hay en el universo. Es el ser dador de vida. Todos dependemos de una mujer, nacemos de una mujer, nos casamos con una mujer, tenemos hermanas, tienen hijas, tenemos sobrinas. Entonces la mujer ocupa un papel muy importante en nuestra sociedad actual, ya que en muchos puestos, en muchos sitios ejecutivos, son desempeñados por mujeres. Ya la mujer no tiene el rol de ama de casa como era antes, a pesar de que todavía existe esa creencia con algunas personas de edad antigua. Creen que la mujer es única y exclusivamente para el hogar. Por eso, como ha cambiado la sociedad, la mujer está desempeñando un papel importante tanto en la educación como en la industria, el comercio, ya que ella puede hacer o realizar tareas igual que la de un hombre. Por eso, mujeres del INEM, piensen en que usted no solamente va a ser mamá, y cuando usted tome esa decisión de ser mamá, es que ya usted haya en su proyecto de vida pensado en su futuro, sea una profesional para poder ser mamá. Me piden que les hable acerca de las mujeres, pero sobre todo es un mensaje para las mujeres enemigas, para mirar el tipo de mujer que queremos en la vida. Una mujer que no sea sumisa, una mujer que sea inteligente, una mujer que sea responsable, que tenga un proyecto de vida definido, que piense en estudiar y estudiar seriamente, que piense en ir a la universidad, que no piense que tiene que llegar un hombre a sacarla a vivir y a darle de todo, sino que ya con sus estudios, con su capacidad, es capaz de sostenerse, para así no dejarse violentar por ningún hombre. Una mujer que piense en su familia, una mujer que tenga lectura del país, una mujer que se preocupe por saber la realidad del país que vivimos, pero también por saber la realidad de las mujeres en Colombia. Una mujer que se preocupe por las demás mujeres y por los demás hombres, que defienda sus derechos, pero que sepa cuáles son sus deberes, que se salga de lo simple sin dejar de ser mujer y sin dejar de ser joven, pero que piense también a futuro, qué va a hacer ella luego como madre, si va a ser madre, ¿sí? Y que piense en dirigir, entrar a ser parte de las mujeres que dirigen ese país, que dirigen esta sociedad, y no que sean dirigidas, porque es lo que llama la atención ahora a los muchachos. De pronto ese es el tipo de mujer inemita que queremos. Y le recalco mucho a las mujeres de INEM que ojalá trabajen con eso. Y en mis clases trabajo mucho esa parte con las muchachas. Feliz día, mujeres, pero siempre piensen que ustedes son el futuro. Pero el futuro para organizarlo, el futuro del país, para tomar decisiones, no para que tomen decisiones por ustedes. Para mí la mujer es el ser más increíble que ha nacido en la naturaleza, son las que adornan un colegio, una institución, son las que hacen vernos a nosotros cada día más grande, y si no fuera por ellas no podríamos existir. Felices. Feliz día de la mujer, las
hay algo más, lo que quieras, lo que se te ocurra. A las mujeres les quiero desear un feliz día, que la pasen muy bien en el Día de la Mujer. Les quiero desear a todas las mujeres un feliz día, que la pasen muy feliz. ¡Feliz Día de la Mujer! Pues que feliz Día de la Mujer y que son muy hermosas. No sé qué más. ¡Feliz Día de la Mujer! Besos y abrazos, las quiero mucho. ¡Feliz Día de la Mujer! Que Dios las bendiga hoy y siempre y que son muy hermosas todas. A la mujer siempre se le trata, pero nunca se le maltrata. Valorémonos y hagámonos respetar para poder... Porque primero nos tenemos que hacer respetar y nosotras mismas para que los demás nos tengan un buen trato. ¡Feliz Día de la Mujer y que la pasen muy bien! ¡Feliz Día de la Mujer! Hola. Hola, en este día tan especial queremos felicitar a todas las mujeres de nuestra institución. Pues nada, feliz día a la mujer y que las mujeres se deben valorar y los hombres se deben valorar a las mujeres. ¡Feliz día de la mujer! Bueno, feliz día de la mujer. ¿Para qué pies si tengo alas para volar? Frida Kahlo, feliz día a la mujer. Una mujer por el trabajo que tenga, sea honrado o deshonrado, siempre es mujer y se debe respetar. Feliz día de la mujer.